cuando la asociación, y he de agradecerlo, me invitó a participar aquí, probablemente lo primero que tengo que decir es que algunas de las opiniones que yo pueda verter son en muchas ocasiones absolutamente personales. Y lo segundo, cuando se me comunicó pues hace escasos minutos cuál era el esquema de este precalentamiento, bueno, pues dije, he pensado, voy a utilizarlo para una cosa, y es fundamentalmente para que tengan ustedes la percepción, porque luego todo va a girar en torno a qué se está haciendo, qué se va a hacer. Yo lo que se va a hacer no lo sé. Yo sí sé lo que se ha intentado hacer durante los últimos meses. Por parte del centro, no del centro directivo, sino del Ministerio de Economía y Hacienda, específicamente en el área tributaria, que quede claro, ¿de acuerdo? Ya saben que se suele confundir con excesiva habitualidad los conceptos de tributario y fiscal. Fiscal es mucho más amplio que tributario, fiscal incluye también el gasto. Yo, por desgracia, no me dedico al gasto, ya me gustaría a mí. Me dedico al ingreso, que es un poquito más duro. Y la idea es, durante 3-4 minutos, trasladarles a ustedes las líneas de actuación que ya se han plasmado en normas que ya están en vigor y en normas que ya conocen ustedes que es probable que entren en vigor antes de que acabe el año o para empezar a funcionar a partir del 1 de enero. Las líneas de actuación normativas en el ámbito tributario, en el contexto de eso que se ha dado en denominar crisis, han estado, yo creo que han estado fundamentalmente girando en torno a tres ejes. Que han sido, en un primer momento, inyectar la mayor liquidez posible al sistema para fomentar la disponibilidad por parte de los operadores económicos y por parte de las familias de recursos para seguir generando tejido económico. Un segundo momento en el que se ha tratado de consolidar los ingresos, y a eso se han dedicado una parte importante de las medidas adoptadas ya desde el último trimestre del año pasado, pero esencialmente durante lo que llevamos de ejercicio. Y una tercera pata que ha girado en torno a la intensificación de algo que no ha dejado de ser un objetivo básico de la Administración Tributaria, que es luchar contra el fraude. Yo no me voy a remontar a más allá del año de octubre del año pasado, simplemente para que tengan, para hacer una descripción de lo que les estoy diciendo. Cada una de las normas que yo pueda citar ahora, simplemente las voy a citar, tienen una o varias de las finalidades que acabo de dejar sobre la mesa. Ya saben, se ha situado normalmente en los medios de comunicación, no me pronuncio al respecto. La crisis se ha focalizado mucho en el sector en lo que todos hemos conocido como el sector del ladrillo, ¿de acuerdo? Bueno, pues una de las primeras medidas que trató el gobierno de adoptar a través, no el gobierno, el gobierno con la propuesta correspondiente a través del Parlamento, fue precisamente, e insisto, contextualizo desde octubre del 2009 para acá, ¿de acuerdo? Si recuerdan ustedes la famosa ley Socini, ¿recuerdan ustedes? Aquella que trataba de potenciar la creación de determinadas, de un mercado cotizado, de un sistema cotizado en el mercado inmobiliario, con un enorme, entre comillas, atractivo fiscal para que se dinamizase ese sector que estaba muy en la médula de la situación de crisis en la que nos encontramos en este momento. Conforme fuimos avanzando, buscando el final del año pasado, se siguieron adoptando medidas, en ocasiones no de carácter legislativo, si por legislativo entendemos Parlamento, sino con desarrollos reglamentarios. Recuerden ustedes, y aquí estoy ante absolutos profesionales, no les descubro nada, recuerdan ustedes algún decreto que se publicó a final del año pasado, recuerdan ustedes el famoso decreto, el que siempre se ha conocido como decreto de retenciones, que tenía alguna cuestión que, algunas cuestiones que tenían que ver con la reducción del el déficit. Les recuerdo otra norma importante, y estoy en una comunidad hoy, en una comunidad autónoma, la ley orgánica 3/2009, que modificó o redefinió el sistema de financiación de las comunidades autónomas, con lo que ello conlleva
desde el punto de vista del ingreso y desde el punto de vista del gasto, radicando en manos de las comunidades autónomas una mayor posibilidad de gasto, en definitiva. Sin ser exhaustivos, acabamos el año pasado con la ley de presupuestos, con la última de las leyes, y allí se contenían normas que tienen que ver con lo que les estoy diciendo de, por un lado, tratar de consolidar las cuentas públicas a través de potenciar los ingresos y, por otro lado, tratar o eliminar salida de ingresos, que también es otra vía, y de generar tejido económico. Recuerden ustedes la desaparición de la famosa deducción de 400 euros. Posteriormente, les recuerdo que se eliminaron los 2.500 de la deducción por nacimiento o adopción, incremento de los tipos en la tributación del ahorro, la famosa subida de tipos de IVA. Les recuerdo alguna cuestión específicamente creada con la filosofía de tratar bien intencionadamente de generar tejido económico, como eran modificaciones introducidas en el impuesto sobre sociedades, en el impuesto sobre la renta, deducciones, reducciones, minoración de tipos, con mantenimiento y creación de empleo, incluso alguna medida que no de naturaleza tributaria tenía exactamente la misma finalidad. Yo siempre hago la misma pregunta. Ustedes tienen entre sus clientes probablemente algunos que durante el año pasado estaban realizando operaciones inmobiliarias y no sé si se encontraron con algún problemilla, entre comillas, en relación con los registros de la propiedad y la famosa identificación de los medios de pago y el cierre registral. No era un problema fiscal, era un problema mercantil. Sin embargo, la solución se arbitró a través de una norma fiscal para evitar el problema que estaba suscitándose para inscribir las operaciones de carácter inmobiliario y quitar un palito que había en la rueda de del sistema económico. Más cosas se generaron durante el año pasado, pero la moderadora, cuando considere oportuno, me llamará al orden. En relación con medidas ahora ya directamente encastradas en la situación. Real Decreto Ley 6/2009, de medidas para el impulso y la recuperación económica en el empleo, renta, deducciones en mejora de viviendas, amortización 2011-2012 en el impuesto sobre sociedades. Ya saben que hay en marcha una modificación, hay una modificación de la norma para llevarla a la libertad de amortización hasta 2015, ya no limitada a la creación o mantenimiento del empleo, modificaciones en el IVA que pretendían que tuviesen un efecto en algo que, por desgracia, se estaba evidentemente generando hacia arriba, ¿no? En una vorágine importante. Supongo que todos ustedes padecen en los despachos, no como despachos, espero, en algunos de sus clientes, el tema de los procedimientos concursales. Recuerden ustedes que en aquel decreto ley, en el 6/2010, por ejemplo, se establecieron determinadas modificaciones a los efectos de determinar la insolvencia y poder minorar la base del IVA. Les estoy dando pildorazos, es evidente, no les estoy relatando las normas tal como se generaron. Les recuerdo otra ley orgánica que, ¿qué palo tocaba? La lucha contra el fraude, la ley orgánica de modificación de la ley orgánica del Código Penal. La modificación tiene que ver con el tercer palo de la baraja que he tocado, la lucha contra el fraude, con importantes modificaciones. Recuerden ustedes la que señaladamente más llamó la atención en los medios de comunicación, aquello de que la persona jurídica que no delinque está muerto. Parece ser que a partir de ahora sí va a delinquir también la persona jurídica. Y alguna otra cuestión que está en esa ley orgánica que ha pasado desapercibida, como por ejemplo el incremento. Se ha doblado el plazo de prescripción del delito de insolvencia punible, delito que por desgracia en el ámbito tributario es más frecuente de lo que parece. Siempre se habla del delito contra la hacienda pública y no del delito de insolvencia punible. Y este segundo tiene también incidencia. Ley de economía sostenible, todavía en el Parlamento desde el mes de abril, miro a uno de los legisladores, porque ahí está todavía con alguna cuestión que entendemos que es trascendente. De hecho, esta norma
corrígeme por favor si me equivoco, se ha canibalizado, por decirlo en argot aeronáutico, que estamos tan de moda con lo aeronáutico, porque se han ido sacando preceptos que estaban en esa ley para incorporarlo a decretos, leyes o incluso a la ley de presupuestos, con la sana intención de que entren en vigor cuanto antes, porque esa ley, bueno, pues es tan amplia y toca tantos palos que, bueno, se estaba demorando. Y más de más, sí, deducción, generación de tejido económico, deducciones medioambientales en el impuesto sobre sociedades, con esa intención también. Decreto, Real Decreto Ley 8, eliminación de la deducción por nacimiento o adopción que cité con anterioridad. Un decretito que salió justo antes de irnos de vacaciones de verano, que tenía otra finalidad, que quería coadyuvar y les afecta a ustedes especialmente. ¿Se acuerdan de cuál es? Yo pregunto, ya lo saben. Los que me conocen ya lo saben. ¿Se acuerdan de cuál es? Una reclamación muy insistente por parte de los profesionales con algo tan bonito como las operaciones vinculadas y las obligaciones de documentación. Reducción de la obligación de documentar esas obligaciones precisamente por una cosa que viene en las preguntas de la moderadora. La carga, la presión fiscal indirecta. Reducción de eso. Bueno, así hasta que nos hemos plantado en el fin de año con la Ley de Presupuestos Generales del Estado y con una serie de reales decretos leyes que incorporan otra serie de normas que tienen exactamente, tienen esas tres finalidades. Generar ingreso, minorar gasto o salida de fondos de la caja pública, tratar de generar, facilitar la generación de tejido económico y seguir manteniendo la lucha contra el fraude. Hasta aquí. Muy bien. José Manuel. Su turno. Mi turno. 10 minutos igual. No, son 3. Siempre digo lo mismo y hablo 4. No voy a hablar muy poco, muy rápido. Vamos a ver, sobre todo yo creo que el debate es lo que interesa más. ¿No se me oye? No es culpa mía. ¿Llevas conectada la petaca? ¿Tu nombre? Creo que sí. No se oye. Mira, mira el botón de la petaquilla.